El exdiputado y miembro de Ciudadanos por la Libertad dijo que con la iniciativa de reforma y adición a la Ley 331, Ley Electoral, criticó que se esté proponiendo la equidad de género que corresponde al 50% de mujeres y 50% de varones. Afirma que es una preocupación, es un golpe a los partidos políticos y lo cataloga de golpe bajo. El artículo 63 de la ley, de la reforma de la ley, manifiesta que los partidos políticos deben de tener de equidad de género. Eso nos llena de preocupación porque nosotros somos un partido constituido con liderazgos locales fuertes que han emanado de la voluntad popular de los simpatizantes. Como nosotros, en medio de un proceso electoral en el cual estamos constituyendo una plataforma electoral definida, concreta, para promocionar y defender el voto de manera domiciliar, vamos a hacer cambio. ¿Cómo vamos a provocar un cambio, un cisma en un partido político que está trabajando para ganar, que está constituyendo la plataforma de promoción y de defensa del voto efectiva? Entonces, este es un golpe a los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que tienen plataforma, que tienen gente, que tienen estructura, y en medio de una campaña electoral. Esto definitivamente es un golpe bajo a los partidos políticos y sobre todo a nosotros que estamos constituidos con la voluntad popular de nuestros simpatizantes. De ahí emanan las directivas territoriales, de ahí emanan las directivas municipales, de ahí emana la directiva departamental del Comité Ejecutivo Nacional y sus instancias en las cuales está la convención, la gran convención del Ciudadano por la Libertad. Bahía afirma que debe de haber un capítulo dentro de la propuesta del padrón electoral para que se depure. En el cual se depure el padrón electoral, exista una verificación. El capítulo y los artículos de verificación ciudadana han desaparecido. Y por otro lado, le dan más capacidad instalada al registro de las personas, que es del Consejo, cuando debería de hablarse de la cedulación masiva que debe de existir, la ley de identidad ciudadana. Noticias 12, Darlene Téllez.